¿Cómo estamos, mis coleccionistas? En el video de hoy vamos a hacer el unboxing de esta pieza. No se vayan, comenzamos. Pedo. Esta pieza la estuve esperando mínimo casi 6 meses. Apenas me acaba de llegar. Y la pieza que estoy hablando viene siendo esta pieza de Son Gohan. Vamos a mirar qué es lo que viene y qué accesorios tiene. So, la historia detrás de esta pieza viene siendo, no sé si miraron en las noticias, que un cargamento de Japón que venía varias piezas, no nomás juguetes, sino que venían otras piezas de Amazon, de eBay. Fue en un barco que fue que se le cayó muchos containers y varios containers tenían piezas de diferentes tipos, ya sean coleccionables, ya sean sofaces o lo que puedas ordenar en el internet. So, varios de esos contenedores se cayeron en el mar. So, Tamashii Nations, cuando ellos traían varios containers en ese barco, de carga. So, entonces, ellos automáticamente mandaron emails diciéndole a toda la gente que había ordenado piezas. Y este viene siendo uno de ellos, que desafortunadamente la pieza va a durar un poquito más porque no sabían qué había pasado con esos container ships. So, entonces, la pieza duró más de lo que tenía que haber durado para llegar a las manos de todos los coleccionistas. So, esta pieza me llegó hace unos días, por fin. Ya la tengo en mis manos, lo estaba esperando. So, aquí, empezando por la caja, tenemos a el hijo de Goku. Más bien, el hijo de Piccolo, ya que Piccolo fue el que lo enseñó a pelear y lo traía desde pequeño. So, aquí tenemos a Gohan en este lado. Aquí tenemos como stickers de el gato con botas de Funimation. Aquí tenemos que es de las edades de 15 hacia arriba. Aquí abajo tenemos los logos de Bandai, Tamashii Nations, Dragon Ball Z. Y aquí esas letras en Japón. Aquí igual viene con letras japonesas. Aquí viene con las letras de Son Gohan. Viene siendo de la Kid Era, de la marca SH Figures. Y aquí viene con el sticker color cromado de Tamashii Nations. Y abajo dice Quality. So, por un costado aquí tenemos las letras nomás de Son Gohan, Kid Era. Y abajo igual las mismas letras. Por detrás venimos con estos poses que puedes poner la pieza. Aquí como pueden ver viene con la esfera del dragón de Namekusein, del planeta Namek. Viene con la esfera del dragón estrella número 1. Aquí viene con Piccolo y también a lo que se mira en la caja viene con un radar. Y aquí letras en japoneses, la verdad que no sé qué dirá. Aquí por el otro costado tenemos igual, viene con la esfera en la primera imagen. En la segunda imagen viene con esta cara de gritar haciendo un poder. Y abajo más viene con un pie. Y es todo. Así la caja luce por debajo también. Con esta cara de miedo. Y la letra de Son Gohan. Arriba nomás viene con esta imagen del Dragon Scouter. De la Dragon Ball. Vamos a abrirla a ver qué rollo. Tanto que duré esperando esta pieza. Ahorita vamos a ver qué pedo con ella.
Estoy sacando al Gohan, así viene el empaquetado, como pueden notar. Siempre Tamashii Nations, la neta que estos empaquetados están chingones. Vamos a abrirle con cuidado. Ahí estamos. Esta es la primera pieza que vamos a hacer el review. Viene siendo a la esfera del dragón, que viene siendo la número uno. Ya que cada mono de las fuerzas Ginyu vienen con su propia esfera y con diferentes números de estrella. So Gohan viene siendo el número uno, así es como luce. Nada nuevo. Ahora vamos a seguir con la siguiente pieza. So, esta segunda pieza que vamos a hacer el review viene siendo la cara de Gohan. Viene con este pelo largo, ya que este pelo largo también lo tenía en la serie. Como pueden notar, viene con la cara ya puesta, de una cara con los dientes apretados. La cara, como quien dice, de enojado. Eso sí es como luce la segunda pieza de Gohan. La tercera pieza viene siendo esta cara. Viene con la cara con la boca abierta. So, viene siendo una cara, me imagino que está sacando el poder. Como pueden ver, así es como luce con la boca abierta. Esta viene siendo la segunda cara con la que viene en el paquete. Y por adentro tiene la letra número D. La cuarta pieza, que viene siendo la tercera cara, viene con esta cara de miedo. Como pueden notar, tienen los ojos abiertos y la boca media abierta, con una cara como sorprendido. Eso sí es como viene luciendo la tercera cara con la que viene Kid Gohan. Y por adentro viene con la letra B. Son con las manos, no voy a ir mucho en detalle, siempre vienen siendo las mismas. Casi todos los SH figures de Dragon Ball Z vienen con las mismas manos, nomás que obviamente van adecuado a la figura. Ahí, como pueden ver, viene con el Dragon Reader, que viene estando aquí en este lado. Y vienen con estas manos, vienen con 1, 2, 3, 4, 5 cambio de manos. 4 aquí, una que viene siendo especialmente nomás para agarrar el radar, y viene con un set de manos ya puestos en la figura. So, y ahí echas en un taquito de ojo de las manillas, y ahora se viene el platillo fuerte, el Gohan. So, y aquí tenemos a Son Gohan con el pelo de hongo. Como pueden notar, siempre las figuras nuevas vienen con estos plastiquillos que se puede quitar sacándolos por un lado. Siempre hay que tener cuidado a tiempo de hacer estos tipos de maneuvers. Ahí está. So, mirándolo a detalle, así de frente, es como viene luciendo el Gohan con el uniforme de su sensei, que viene siendo Piccolo. Así es como luce, viene con los puños cerrados aquí. ¿Qué les parece a mi forma de pensar? Si se parece al de Namek. Viene con este pelo de on, como les acabé de recalcar. Así luce por un costado. Viene con articulación de todo el hombro, y parte de la camisa del traje también tiene articulación. Viene con articulación en los codos, en las muñecas de las manos, y las piernas igual.
tiene articulación aquí arriba, la rodilla, todo el pie se mueve y la punta del pie también viene con esta articulación de arriba hacia abajo. Por el otro costado igual, la articulación de los brazos, la cintura también tiene un poco de articulación. Si los pones muy para enfrente, aquí se va a mirar su este gap que tiene aquí, so hay que tener cuidado al tiempo de posicionarlo. Más abajo tiene rotación aquí igual, se puede rotar completamente el Gohan. Igual viene con la rotación aquí en la rodilla y los pies. So, ahorita voy a traer el otro Gohan, el que viene siendo el de la saga de Cell, que ya se transforma en Super Saiyajin 2. So, ahorita para compararlo del size y el material y los colores. So, aquí tenemos el Gohan que les acabo de continuar. Así es como lucen de estatura. Deja abajo un poquito la cámara. Okay, miren, ahí estamos. So, obviamente este viene siendo un poco más alto. Este viene siendo el Gohan 1.0, ya que viene siendo el regular, porque el segundo viene con Battle Damage Gohan. Y obviamente los colores cambian. Este viene con un morado más oscuro y el morado de aquí es un poquito más claro. De estatura está un poquito más grande el Gohan este, ya que viene siendo Teen Gohan. Y este es el Kid Gohan. Este viene siendo el que sale en la saga de Freezer, en el planeta de Namek. Y también se puede usar parte de la cuando lo entrenan en el planeta Tierra. Así es como lucen los Gohans lado a lado. Y también tengo estos Gohans, pero estos viene siendo marca patito cuando es un niño, que viene siendo de la saga de Raditz. Ahí tenemos a ese Gohan. Y apenas me acabé de conseguir este otro cuando él enseña sus poderes, cuando sale de la nave de los Saiyajin, en el que viene el que viene Raditz. Que por cierto, ya también me acaba de llegar la pieza de Raditz. Esperen el review, a ver si lo tengo listo para esta semana también. Es como luce esta pieza, la neta que está chingona. Me imagino que la hayan hecho oficial esta pieza, pero esta viene siendo una réplica de esa pieza original. So, estoy esperando a ver si en el futuro hacen un Gohan de este tamaño con articulación, ya que van a ser el de Tenshin Han, el de Tien, que viene siendo el Chiaotzu, en un tamaño casi de este. So, esperemos que saquen en el futuro el Gohan de la serie de Raditz. So, sí, así es como lucen los Gohans de mi colección. Ahorita lo vamos a poner en su lugar donde tiene que ir, ya que este lo tenía con los Sea Fighters. Y obviamente este es de la serie de Cell. Y este viene siendo el de Freezer. Y este viene siendo el de la serie de Raditz. Bienvenido a tu nuevo hogar. Aquí donde va a ir, ya que tengo otro segundo Gohan. Y el segundo Gohan va a ir en la saga donde tengo a todos los que van en la serie de Cell. So, sí, ya completamos todos los que vienen siendo los Z-Fighters. Como pueden notar, apenas lo acabo de agarrar el día de ayer. So, ahí poco a poco, lo que me viene faltando viene siendo Bubbles, el changuito de Kaiosama, y
Me viene faltando Master Karin, el gatito con el palo, y la hermana de Master Roshi, que viene siendo la bruja que siembra en su esfera. Y para gente que piensa que dónde está Master Roshi, Master Roshi viene estando aquí arriba con la serie de Dragon Ball. Este viene siendo la vitrina de los puros monos de Dragon Ball. Y aquí los de Dragon Ball Z, y aquí los de Dragon Ball Super. De pilón, como estamos en México, vamos a abrir esta otra pieza. Vamos a hacer un unboxing rápido de esta pieza que también me acabó de llegar el día de ayer. También viene siendo de la línea de Dragon Ball Z. Aquí miren qué pieza es. Así como pueden notar, es el señor Popo, Mr. Popo. Este es una articulación, viene siendo un third party. Oh, si tiene con articulación, nomás tiene articulación en la cabeza. Como pueden mirar, se mueve aquí en la cintura. Y es todo, solo más viene con dos puntos de articulaciones: la cintura y la cabeza. Oh no, también los pies. So, como pueden notar, los pies también se mueven. Y creo que es todo. Sí, se viene con cuatro puntos de articulación. Así es como luce el señor Popo, como pueden notar. Ahí está. So, este lo voy a poner en la serie, no sé si de Dragon Ball o de Dragon Ball Z. Vamos a mirar dónde lo coleccionamos, dónde lo ponemos más bien. Bueno, pues muchas gracias por mirar este video, se les agradece la neta. Recuerden de ponerle like, comentar, compartir el video en las páginas de coleccionismos de Latinoamérica, de México, de Estados Unidos. Recuerden que ahí estamos. Para cualquier pregunta que tengan, mándenme mensaje. Si quieren saber dónde compré esta pieza, mándenme mensaje en Instagram o ahí dejen en los comentarios de YouTube. Bueno, pues estamos. Recuerden que el coleccionismo no es una necesidad, sino un lujo. Estamos a la orden. ¿Cuál es su orden? Hasta la otra.